gustaba. Rojas y de Catrón le tira para Gastón Faber, escapó Gastón, le cometieron falta. El árbitro da ley de ventaja, entró, cayó penal. Faber, 26 directo. No ha perdido aquí, ¿no? En el Monumental. No, empate 0-0 contra. Por ahí no encuentra todavía la posibilidad de empezar un otro golpe que pueda ser peligroso para definir el partido. Un pelotazo largo. El pechito y el balón ahora por Oñate. Quiere escapar, perdió con la marca oportuna. Y la Liga de Loja, el traslado es de Rodríguez. Se viene el conjunto local intentando lógicamente buscar de primera en ataque. Se viene subiendo Caso, tensión con la subida del lateral por derecha. Faría que jugó un buen encuentro. Faría con la pelota, la va a perder. La perdió. 0 cuando estamos muy cerquita del minuto 40, este primer tiempo, con la dos a largo, buscando la corrida allí de Castro, la subida de lateral, la pide. Le queda el rebote otra vez, el disparo de su... Gastón Faber, para Maurito, otra vez para Gastón. Mariora con la pelota, lindo paso por izquierda. Campeonato. Pasaron 22 partidos, acumula 19 derrotas y 3 empates. Gastón Faber, retiro para Hurtado, está en el área, va a rematar, tanta. Va Rodríguez. Gastón Faber, la pelota para Castro. José. De la Liga Pro Serie B, Banco Pichincha Pimex. Va atacando Gastón Faber. La cambió toda por la sur. Ahí ese es muy ambicioso. Juan García. Gastón Faber. Juegan bien, se conocen a la memoria. La pelota con Gastón Cabeza, qué lindo. La pelota por el centro izquierdo para Elvis Pata, quiere escapar. Hay un toque, insiste, pata, escapa, gran pase ahora por izquierda, era zurdo. Baja el balón, la va tirando al medio, corta, bien, Gastón Faber. El toque para Pata, Rodríguez. Gastón Faber, pata, escapa bien. Está tirando nuevamente para Gastón Faber, que está en el área, arrebató cruzado y... Lugo sigue sin ningún tipo de inconveniente, no ataca al equipo, hemos visto a Lugo por aquí, por ese... tiempo y ahora Pantoja por allá también trabajando en forma defensiva. Creo que es un chiste esto que tenemos. Now always tracking wide from Gaston Faber. La marca de Páez. 5 de la tarde, 17:15. Recupera el esférico Uruguay, corre Báez. Fagundes con el toque y la salida de Uruguay. Corre Báez. Largo el pase, se vendrá el remate, el disparo, gol. Gol. Mantenerla la posizione, poi Yaya. Cambio di fronte per Musa, vediamo se c'è la reazione dei vice campioni d'Africa. Riparte invece l'Uruguay con Faber. At the very far post, the ball's gone to Venia. And he's been heading in for number 6. El de Danubio para pegarle. El ok del paraguayo. El centro de Faber. Gol. Gol. Where he wants it. It is Faber. Oh, so unlucky. Fantastic attempt. Taken by Gaston Faber towards the near post. And it's, oh, it's off the post and somehow stayed there. Only had one man in his way, he could have either tried to beat him or just threaded past him and fooled the goalkeeper. Faber. Uruguay finding more of a groove in this second half now. It's Otamin! Once again, the big guns have remained forward into the near post. Oh,
Pesce di Bari del presidente Fares, il primo acquisto in ordine temporale sul mercato invernale del Foggia, il centrocampista uruguaiano Gastone. Sono orgoglioso del paragone con Mascherano, l'ha fatto di Bari in apertura, ma non mi identifico solo con un...